Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por fin, después de casi un año de inactividad, les quiero pedir de antemano una disculpa, pero no quiero ser como los demás youtubers que dicen, no, es que disculpen porque no hice videos. La verdad, yo no hice videos porque no me sentía como con muchas ganas de hacer el video, pero pues ya estamos aquí y les agradezco muchísimo, de verdad, porque a pesar de que yo estuve inactivo en la realización de nuevos videos para el canal, pues este tuvo bastantes visitas, tuvo nuevos suscriptores. De hecho, ya estamos a punto de llegar a los 2.900 suscriptores. Muchísimas gracias a todas esas personas que llegaron apenas y vieron que el canal pues estaba inactivo, pero aún así teníamos grande contenido, una amplia variedad de contenido, disculpen, en lo que es directamente el canal. Y bueno, este video es para poder mencionar ciertos cambios que va a haber dentro del canal y de igual manera, pues dentro de las redes sociales que manejamos en esta comunidad llamada, pues, Raycard, ¿no? El primer cambio es que estrenamos canal de Twitch. En este momento estará apareciendo el link al canal, perdón, el canal, para que vayan y nos sigan. No es necesario que se suscriban porque, pues, por el momento únicamente quiero que se diviertan y nos divirtamos juntos en este canal de gameplays, en el cual, pues no sé si recuerdan, estuvieron en algún momento en el que el canal hacía directos de jugando videojuegos en TikTok y nos la pasábamos bien, y a pesar de que pues ahí mencionaba que estaba trabajando duro pues para poder conseguir el PC que era necesario, pues lo logramos, pero a pesar de ello pues no lo supe aprovechar en su momento recientemente. Así que ese es el primer cambio, que estrenamos canal de Twitch y en ese estaré subiendo directamente en el canal de Twitch lo que son los horarios y los días en los que se van a estar haciendo streams. Por el momento yo creo que considero razonable que los streams no duren más de 2 horas. Esto para dar una pequeña incursión y en el cual no solo vamos a estar jugando así al nada más, sino que nos vamos a estar pasando campañas de juegos que a pesar de que son viejos o que ya no están como de moda en la comunidad que les gustan los videojuegos, pues a mí me da ilusión hacer las campañas porque son videojuegos que yo considero que en su momento nos dieron grandes momentos de diversión y pues sería muy bonito regresar a ellos para poder sentir nuevamente esta adrenalina. La segunda situación es que vamos a dividir el canal, se va a crear un nuevo canal exclusivamente para los gameplays, porque me di cuenta que en esta comunidad que se está haciendo en el canal Raycard nada más, pues es comunidad que le gusta la historia, el contenido del ejército mexicano, que se llegan a hacer shorts, y esa es otra de las situaciones dentro de estos cambios, que al momento que se divida el canal en el canal principal, que es Raycard, y el canal secundario, que va a ser RKGP, o sea, Raycard Gameplays, pues directamente aquí vamos a estar dando lo que son las campañas, los streams, y de igual manera pues invitando a la gente al contenido. Y mientras tanto el canal, este canal original, se va a quedar únicamente para shorts y videos de historia y datos curiosos, y solo va a haber uno que otro video largo de más de un minuto en temas que yo considere que son relevantes para poder hacer videos largos. Entonces no olviden estar atentos. Yo creo que ya para cuando se suba este video voy a estar dejando el link en la descripción, o en dado caso de que no esté aquí en la caja de descripción el link del nuevo canal, yo lo estaré subiendo en el apartado de canales de aquí de Raycard. Va a haber un hipervínculo al nuevo canal de Gameplays. Así que nada, pues esos son algunos de los cambios. Ah, y por cierto, antes de que se me olvide, los gameplays que ya estaban en este canal se van a borrar, se van a bajar, y voy a crear unos nuevos gameplays de los juegos que ya teníamos en el nuevo canal. Esto porque en algunos no me gustó muy bien cómo quedó el video, o no me gustó mucho cómo quedó el gameplay realmente. Entonces, si ven que desaparecen bastantes videos, pues es por esta situación, por los cambios que se están haciendo. Y de igual manera, pues recuerden que aquí en Raycard, en el canal principal, estaremos subiendo shorts y videos largos lo más pronto posible. Ya lo estaremos retomando. Y recuerden que manejamos normalmente el horario los días lunes y los días viernes. De 2:30 a 3:00 p.m. se están subiendo los videos aquí en Raycard. En Raycard Gameplays, que es el segundo canal, pues realmente yo creo que vamos a estar todavía viendo
cuándo van a subirse los gameplays. Así que esos son los cambios que se vienen. Muchísimas gracias realmente a los que estuvieron aquí. Perdonen por estar inactivo, pero ya venimos con todo en este 2023 de aquí para arriba. Y pues bienvenidos los nuevos y pásense por los demás videos que se han estado subiendo. Y de igual manera no olviden compartir ni dar me gusta a este video y a todos los videos que se estén generando. Así como suscribirse a nuestras redes sociales como lo es Instagram, como lo es TikTok. En TikTok estamos como Historia Express. De hecho, de igual manera voy a estar dejando los canales. Y pues nada, muchísimas gracias por mientras. Pues yo me despido, yo soy Raycard, el único miembro de la familia real que hace gameplays y juega videojuegos. Y sin más por el momento, les agradezco muchísimo, de verdad. Nos vemos, hasta la próxima, bye bye. I live inside my own world of make